Hola amigos, muy buenos días. Hoy salida micológica. Bonito día. Llevamos una semana con rocío, con lluvias débiles. Comentábamos en el reportaje anterior qué es lo que necesita el campo y lo que necesita pues las setas. Hoy, a lo mejor, el paisaje donde nos vamos a mover en este reportaje, como digo, del día de hoy, no tiene el encanto de los dos anteriores que eran en un bosque de hayas. ¿Por qué? Pues porque creo que a lo que nos vamos a dedicar hoy es a buscar champiñones. Y los champiñones no suelen crecer en por lo menos que yo sepa, no suelen crecer dentro de los bosques, suelen nacer en praderas. Por lo tanto, el paisaje, como digo, no será tan bonito, pero bueno, hay que buscarlas donde sea, donde las haya en cada ocasión. Y hoy, por lo que Antonio me ha comentado por teléfono, creo que vamos a ir como he dicho, a los champiñones. Así que nada, que se nos dé bien, que a ustedes les guste y que encontremos alguno para poder hablar de ellos. Bueno, pues ya estamos en el campo. Aquí tenemos a Antonio. Antonio, no te me escapes. Buenos días. Buenos días, Tomás. A Bueno, ver, vamos. nada, he hecho la entrada antes de venir aquí y bueno, he dicho que posiblemente el entorno donde vamos a buscar hoy la seta no sea tan bonito como donde hemos estado los dos anteriores, que era un bosque de haya, pero que en cada momento hay que buscarlas donde las haya. Afirmativo. Hoy vamos a dedicar la jornada al champiñón, posiblemente me Pues dijiste. eso es lo que vamos a ver si buscamos y encontramos, hombre. Y si hay champiñones, igual también hay alguna marismos en la senderuela. Y bueno, vamos a verlo. Oye, el monte y el campo es así. Vas a buscarlo igual, pues sí, o Desde la no. última salida ha seguido lloviendo suave, nieblas, rocío, Sí, se y hoy ve. parece que va a hacer algo de calor. Todo esto favorece Le muchísimo, ¿no? favorece, sí, le favorece. Y se ve que la tierra está algo húmeda, no está seca, seca, sino que está, o sea, que no ha llovido intensamente como en otros puntos de España, pero ha llovido. Ha llovido. Pues muy bien, pues vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Vale, vamos a ver. Ahí tenemos de fondo el pueblo de Reynosa. Ahí lo tenemos. Bueno, vamos a ver porque Antonio Vamos a sé que tiene verlo. muy buena vista, pero que vea tres o cuatro champiñones, como me ha dicho, en la ladera de enfrente. Voy a ver si soy capaz, enfrente de donde está la perra revolcándose, pues va a tener razón. Va a tener razón que tenemos ahí unos champiñones. Madre mía, la vista que tiene este hombre. Bueno, pues ya tenemos a Antonio por la ladera en dirección a esos champiñones que vimos. Que los tenemos ahí mismo. Bueno, aquí tenemos una enorme, Antonio. Aquí tenemos una, aquí tenemos tres. A ver. ¿Eh? Pero esa tan grande es un champiñón. Bueno, vamos a ver qué champiñón es. ¿Eh? Primero. ¿Es un champiñón? Sí. A ver, ¿Y esto? no lo muevas mucho. Y le tienes ya. Bueno, ¿cuántas variedades hay de champiñón por aquí por Cantabria? ¿Cuántas nos podemos encontrar? 20, 30, 40, pero encontrar por aquí, pues igual unas 7, 8. ¿Y esta la tienes controlada ahora mismo? ¿Cuál Sí, es este? sí. Este es el Agaricus macrospora. ¿Los champiñones son comestibles todos? No, 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 no. Lo que son todo comestibles son los que huelen a dulce, a anís. Mira.
huélelo y verás. Sí, luego, lo estoy grabando. Y este huele a anís. Es comestible. Es comestible. Bueno, de los buenos, los hay mejores, peores. Bueno, pues están para mi gusto, el campestre, muy bueno. El arbensis, bola de nieve, también muy bueno. Está este lo parece un poco más, ¿cómo diría yo? Son setas muy grandes, estas se hacen hasta de 30 centímetros. Sí. O sea, así de grandes, se hace. Y aparentemente parece más, ¿cómo diría yo? Más vasto. Pero es muy agradecido en el plato, muy bonito en el plato. Y bueno, es muy comestible. ¿Podría ser, Antonio, que de las setas que tenemos por Cantabria, la más vulgar, no vulgar, sino la que más fácil sería de localizar y la que más abunda sean los champiñones, y que sea la primera vez, después de todos los reportajes, bueno, la primera vez que encontramos abunda, champiñón? De la que más abunda, yo no diría prácticamente eso, porque hay cuales que otras que los boletos abundan mucho más, cuando los hay, claro. Lo que pasa es que esta es... o sea, los champiñones te salen en la primavera, en el verano, en la otoñada, te salen más veces a lo largo del año, durante más espacio de tiempo, y hay muchos también, claro, claro. Si viene el tiempo adecuado, porque es que recordemos que no sé si llevamos 20 o 30 programas y no habíamos encontrado ninguno. Ningún programa de champiñones, porque no los hemos encontrado, porque no ha llovido. Oye, ¿y este grupillo que tenemos aquí son todos de la misma...? Sí, este es la macrospora, eso seguro que también. Estos pequeñitos miramos, todos. Lo miramos, pero... Sí, es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Bueno, entonces decía... que es el primer programa que hacemos de agaricus, a champiñones, que todavía no hemos hecho ni del campestre ni tampoco el arbensis, la bola de nieve. ¿Por qué? Porque no ha llovido. Y claro, y estos son los primeros que vemos este año. Sí, sí. Yo ando mucho por campo, por bosque. Estas son más de son más de campo. Concretamente esta es de campo, pero de ribazos ya en montaña. Decir que tenemos el pinar ahí muy cerca. Dentro de los pinos no nacen, ¿no? Bueno, salen menos. Sí. Donde más salen es en praderas, en prados. Sí, o sea, también salen, pero si ahí salen dos, aquí salen 15, por decir una comparación. Bueno, esto lo vamos a llevar. Sí. Esto lo vamos a llevar, esta también. Aquí dos, aquí otra. Efectivamente, eran champiñones. Antonio, ¿son de la misma especie? Sí. ¿La misma variedad? Espera un poco, ahora te digo, pero creo que sí. ¿Nacen en forma de C en el suelo?
Bueno, a veces sí, sí, a veces sí. No, sí, no exactamente, sí, siempre. Pero bueno. Bueno, aquí de fondo tenemos lo que en otros años está cubierto de agua del pantano del Ebro, y en este momento estamos viendo que debido a la sequía que tenemos, o que ha habido, solamente tenemos algunos vestigios de agua. Bueno, pues aparte de champiñón, estamos viendo a Antonio buscando por esta zona que le parece propensa para encontrar de la seta de primavera. ¿Que su nombre es, Antonio? Calocibe gambosa. Calocibe gambosa. Un lugar rechico. ¿Te parece la zona adecuada para ellas? Sí. Hay espinos, son frondosos. Bueno, pues aquí tengo yo localizado un, creo que es un champiñón. Voy a llamar a Antonio para que me diga qué tipo de champiñón cree que es. Antonio, creo que tengo aquí un champiñón, mira a ver. Mira aquí, a mi izquierda. Ya, 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 ya le veo. A ver. Bueno, así da la impresión de que sí, pero vamos a verla, como yo siempre ves que hago... Sí, las es, miras por la parte de abajo. Sacarla siempre. De abajo incluso. Y sueles mirar láminas y demás. Ah, mira, está suelta. No, es un licoperdum. ¿No es champiñón? No, no está cerrado. Licoperdum. Licoperdum. Este es el bracellum o algo así. El licoperdum... ¿Y no tiene algún nombre más vulgar? Pedo de lobo. El pedo de lobo, que luego cuando está... Eso, ya este se está... Maduro, aprieta y sale ya humo. No está, ya no está blanco. Mira, todavía está blanco, sí. Mira, no es... Este cuando es joven es comestible, ¿eh? Sí. Incluso ahora que está toda la carne blanca, pero ya empieza... Está muy fofo. Pero es comestible, hay muchos comestibles. Lo que pasa de que de los licoperdum es que tienen varios nombres. Pero bueno, cada uno le da un nombre diferente, un apartado diferente. ¿Y hay variedad de ellos? Sí, hombre. Sí. Está el giganteus, que es unas bolonas... Bueno, yo las he visto de 32 kilos. El licoperdum giganteus. ¿Y así de cuando son pequeñitos son comestibles todos? Bueno, a ver si es que... cuando son pequeños ni cuando son grandes, sino cuando son jóvenes. Cuando tienen... Porque es que hay de ese tamaño que no se hace más grande, ah, vale. Al giganteus, que son bolas así de grandes. Sí, sí, sí. O sea, cuando ¿entiendes? Tienen nada, un día o... No, no, bastantes días. De hecho, el giganteus es buen comestible, pero se aconseja, como son bolas que pueden pesar de entre 3 kilos a 30 y tantos, yo las he visto, concretamente en el Hotel Bejo. En la cafetería Bejo, perdón. ¿De Reynosa? De Reynosa, sí. Y esa lo que se suele hacer es cortar unos filetes, digamos, unas lonchas a estilo de filetes, y dejas el resto. Porque ahí igual pueden durar 4 o 5 días. Después pues se hace tipo frito asado,
a la sartén con muy poquito aceite. Es la forma de cocinar, a la mejor forma, ¿Y es buen comestible? Buen comestible, pero de joven, muy joven. Sí, 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 sí. Entonces después se le echa unas gotas de orujo. Cuando está terminándose de hacer, le echas por encima y por abajo, le da la vuelta. Y unas gotas con el cacharro, es para racionar, unas gotas de orujo. Y dicen que está muy buena. Pues nada, pues vamos a continuar. A ver si aparece. ¿Qué estás viendo? Otra. ¿Otra? Este Antonio está hablando conmigo y ya localizó otra. Aquí tenemos las vacas como nos miran al pasar. Ahí tenemos una imagen de fondo del pueblo de Requejo con su iglesia en lo alto. Ahí tenemos, iglesia de Requejo. ¿Qué tenemos ahí, Antonio? Pues a simple vista es una manita. Y creo que ahora lo comprobamos. Que podía ser la citrina. La misma que hemos visto el otro día en el bosque de Hayas. Afirmativo. ¿Ves? La manita y la citrina. ¿Citrina? Estos... Espera un poco, Antonio. ¿Citrina era la que tenía el tronco de color vino? No, esa es la Rubenstein's. A ver, dale la vuelta. Ahí. ¿Abre la volva? Sí, la citrina. Restos de la vulva. Pues la tenemos al pie entre una braña de prado y un pinar. Nacida justo en la orilla de los pinos. Eso es. Mira, mira. ¿Qué tenemos ahí, Antonio? Aquí tenemos unas. Vamos a ver cuál puede ser. Bueno, la que es muy bonita, ¿eh? Sí. Decir que hemos dejado la braña, las fincas, y nos hemos metido un poco en el pinar. Mira. Sí. Pues sí, es muy bonita. Pero no la muevo tanto, me la sacas de la cámara. Ahí. Tiene un olor también agradable, o sea que... Esta es la poliota al Nicola. Poliota al Nicola. Al Nicola. Bueno, tiene... A ver, por debajo... Lámina. ¿Es comestible esto? ¿Es comestible? Sí, es comestible, lo que pasa que, bueno, no tiene gran cosa y... Bueno, parece una senderuela, pero ¿no? Pero es comestible, ¿eh? Sí, sí. Es comestible. Poliota al Nicola. Tiene un olor... ¿El lugar donde se la puede encontrar es dentro de los pinares? En pinares, en alisos, en abedules... Sí. Así, en forma de ramillete, al estilo de esto, en forma de ramillete. Y no crecen más, esto ya es el tamaño... Pues como está, más o menos, Bueno, pero que no es una seta que es buscada ni consumida mucho, ¿no? No, 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 no. Bueno. Y además yo creo que es la primera vez que la vemos, ¿no? De todas las salidas que hemos hecho. Sí, sí. O sea que no abunda mucho. Y posiblemente, bueno, la primera vez que hablamos de ella y posiblemente la primera vez que la vemos, sí. Sí, sí. Muy bien. Las dejamos ahí. Bueno, poliota. Al Nicola. Al Nicola. Ahí la tenemos. Bueno, aquí tenemos una. Vamos a ver. Hemos salido del pinar, volvemos a la pradera. Bueno, vamos a arrancarla porque es que tiene un algo peculiar la isla que yo creo que es, que no me acuerdo muy bien el nombre, pero bueno, tiene algo muy particular en el pie y que es globoso y si es la que yo creo que puede ser,
tiene el pie globoso y como superpuesto, o sea, como un globo, ¿no? A ver, eso, efectivamente. Y anillada, ¿eh? Tenemos ahí el resto del anillo y el pie es globoso, ¿eh? Y como si sería amanita, o sea, de como al estilo de las amanitas, digamos, sí. ¿Eh? Como ves, ¿eh? ¿Esto es comestible, Antonio? Bueno, no. No tiene ningún valor. No, ni valor ni nada, no tiene nada. Y es una agrocibe, es, a ver si la miro en el ordenador y digo algo parecido, por lo menos. Es lestontena, algo así. Madre mía, ¿cómo para acordarse? O sea, es... De la familia de las... Agrocibes. Vale, pues con eso es suficiente. Una seta sin ningún tipo de valor. Y es esa, el padre, que es un hombre... Joder, que lo tienes que, como yo digo, mirar en el ordenador, cerrar los ojos y ver el libro. Es curioso, ¿no? Bueno, pues tengo que comentar que también en esta ocasión, a 200, 300 metros, Antonio me dice, allá abajo tenemos setas, y de banda, imposible. Yo no las veía, y ahí las tenemos. Nos hemos acercado, y efectivamente, ahí tenemos... ¡Antonio, champiñón! Sí, de agaricus, sí. ¡El mismo de antes! Bueno, vamos a acercarnos más. Esta es la misma que hemos... No, la misma. Este es el campestre. ¿Pero están ya pasados o no? Estas sí. Y estas también. Y esta... Hombre, están comestibles, pero ya no están... No están. Bueno, Antonio, ¿en qué se diferencia? Vuelve a coger una en la mano y para que me hables... Y pon... Como tienes en el cesto las dos variedades de champiñón, sí. Coméntame una y otra. Bueno, aquí hemos rajado toda esta hilera de ellas que ya están pues en estado de descomposición, diríamos. Voy a, ¿no?, coger esta, digamos, o esta es igual, pero esta porque está, digamos que tiene el pie más eso, ya no está, yo no la cojo así, pero bueno, para bueno, hablar. Tienes ahí pero si tú un champiñón o dos variedades. Eso es, dos champiñones, dos, los agaricus son champiñones, uno, otro, este es el campestre. Sí. Hombre, ¿en qué se diferencia? Pues muchas cosas, como ves, por arriba, por abajo todos se inician las láminas rosáceas. ¿Lo ves ahí? Esta es un poco rosácea, más blancuzca, pero vamos. Y después pasan a más oscura, hasta que se descomponen, se quedan negras. Pero bueno, ¿cómo, de qué se diferencia la macrospora, que es esta, al champiñón? Bueno, muchas cosas, pero bueno, principalmente. El champiñón, ya ves qué pie tiene, normal, por decirlo de alguna manera, normal en cuanto a tamaño de gruesos y de largo también, porque este era así en realidad, pero esta otra, como ves, el pie es muy robusto, es más, o sea, este posiblemente sería así por aquí abajo sería así de ancho, es muy robusto. Muchas veces el pie es más grueso que el sombrero. Ajá. Para que te hagas una idea, al estilo de los boletus. Sí. Que hay boletus que son mucho más grandes, más anchos el pie que el sombrero. Bueno, pues parecido. Después, ¿qué diferencias hay más? Bueno, hay muchas, ¿no? La cutícula, esto se llama cutícula, la piel. Los olores. Los olores son muy importantes. ¿El campestre, que es lo que estás oliendo? Sí, tiene un olor, no sé cómo decirte es el olor, pero este sí. Este es un olor dulce. Que el nombre de este otro, ese era el... Esta, la macrospora. Macrospora. ¿Champiñón macrospora? No, agaricus. Agaricus. El uno campestre y el otro agaricus. Eso. No. Este agaricus campestre. Sí. Y este agaricus macrospora. Vale. Los dos son champiñones, digamos, de lo que vulgarmente llamamos champiñones. El champiñón es
bueno, no pertenece, no es una familia, sino es un grupo de también que todos son champiñones, pero su nombre, su grupo es Agaricus. Aparte de estas dos variedades que hemos encontrado del champiñón, ¿nos podemos encontrar en Cantabria más variedades? Sí, hombre, sí. El arvensis, el pinícola, silvícola y silvaticus. Pues en otras salidas a ver si tenemos suerte y aparecen los otros. Bueno, los silvícolas y silvaticus salen en arbolado. El silvícola te sale sobre todo en pinos también mucho, sí. y el silvaticus, que también son huelen anís, te sale también en robledales, en las orillas de los robledales y las hayas. Bueno, lo vamos a coger ya una imagen del campestre, que es el que vamos a dejar aquí, porque ya está en un periodo ya de descomposición, como decía Antonio, y ahí los dejamos. Bueno, pues ahí arriba entre los pinos, ahí está nuestro coche. Desde allí ha visto Antonio este champiñón aquí, pero vamos, no me extraña porque también el tamaño es tremendo. ¿Qué tipo de champiñón es, Antonio? Bueno, este es el Macrospora, Agaricus macrospora. Del primero que vimos afirmativo, al principio del reportaje. De que llegaba en tamaño hasta los 30 centímetros. Sí. Bueno, pues aquí vemos que yo no exageraba nada, porque este tendrá 10, 20, igual tiene 40 centímetros. Pon tu mano abierta encima de él. Casi dos manos. ¿Eh? Sí, 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 sí. Mira, 10, 20, 35 centímetros. O 36 centímetros. Le damos la vuelta. Que ya está pasado, ¿no? Claro, está pasado. Pero mira el tronco que tiene también, ¿eh? Cógele la mano. Madre mía. O sea, para compararlo con una boina... Sí, 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 sí. 35 centímetros tendrá. Bueno, dale la vuelta, ponle en la palma de la mano. Ahí. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, pues de este ya hablamos esta mañana, al principio del reportaje. Hombre, lo que no habíamos hablado también del tamaño, y aparentemente pues podía dar la impresión de que se exageraba un poco, la prueba de que no se exagera. Lo que sucede, pues que cuando ya se hacen con 30, 35 centímetros como este, pues ya está en su declive de comestibilidad, ya no es. Hombre, si se quiere comer... Habría que quitar las láminas. Las láminas ya son tóxicas. Lo otro, todo depende muchas veces de las ganas que puedas tener de comer una seta. Pero bueno, no. O sea, normalmente si encuentras esto es que también encuentras jóvenes. Entonces, pues en principio desechable. Bueno, aquí ya vemos unas que están deterioradas. Ya hemos hablado de ellas en otros programas. Son unas armillarias. Y bueno, pues la cosa no va para más, ya hemos hecho el día y bueno, pues hasta otro día. Que con este tiempo será pronto, ¿no? Efectivamente, con este tiempo creo que igual salimos mañana o pasado. Muy bien, pues muy bien, Antonio, hasta la próxima. Vale, hasta la próxima. Bueno, pues nada, yo diría que hoy día de fortuna. Salir al campo y encontrar alguna variedad de seta, para mí es un día de fortuna. No sé si serán buenas, excelentes, malas, pero hemos encontrado dos o tres tipos de champiñón, los cuales Antonio nos los ha explicado a la perfección, uno de ellos súper gigante. Y nada, que nos da pie y alas para volver pronto. ¿Por qué? Pues porque el tiempo está viniendo como tiene que venir. Sol, ahora mismo está haciendo un poco de sol, anoche llovía, y yo creo que esto es lo que quiere el campo. Que nada, que esto ha sido todo y hasta la próxima.